Pues las dos resoluciones de la Corte son buenas, las dos. Primero decide, resuelve que se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril. Es la revocación del mandato. Se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe en la presidencia de la República quien, ya saben ustedes, o que renuncie. Si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Eso es lo que se va a decidir. Y es un precedente histórico. Independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una realidad, la democracia participativa, que quede establecido de que el pueblo pone y el pueblo quita. Es histórico.